Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Ana María salió de su casa solo con el bolso debido al maltrato. Después de aguantar 35 años, ha vuelto a sonreír. Y es literal, su boca se vio afectada por algún que otro golpe y porque el dinero que entraba en casa nunca era para ella. Pero a través del Instituto Andaluz de la Mujer ha podido reconstruir su boca, abandonar complejos y dejar de sentir vergüenza. Es otra mujer. Si escuchas, te lo cuento. Con Esmeralda Antona y Verónica López. Ana María se acostumbró a hablar con otro paladar, no pronunciaba bien, no abría mucho la boca para que no se le vieran los dientes, pocos y torcidos. Con la persona que yo convivía nunca había dinero para mí. Entonces, pues bueno, pues yo nunca me preocupé de la boca. Se fue deteriorando poco a poco y cada día más. Fue a un dentista porque llegó un momento en que no podía masticar bien, pero cuando le dijeron el precio por arreglar su dentadura, se le vino el mundo abajo, no podía pagarlo. Entonces llegó a la Fundación Odontología Social Luis Saker, donde le han facilitado todo este proceso a través del Instituto Andaluz de la Mujer, que tiene en marcha el programa Una Mujer, Una Sonrisa. Allí les trajeron las piezas en mal estado y llegó el día de ponerle las prótesis. Cuando lo recuerda, aún se emociona. Me siento feliz porque, como yo digo, ya puedo masticar bien y comer bien. Porque lo primero que me dijo el doctor cuando me puso la prótesis, ya puedes comer bien la carne. Y pues ya puedo comer bien la carne. La doctora Gloria Mosquera es una de las odontólogas que diariamente atiende a las mujeres que participan en el programa dedicado a las víctimas de la violencia de género. A su consulta llegan mujeres con todo tipo de lesiones. Fracturas dentales, fracturas de maxilar superior asociadas a traumatismos pues, fuertes. He encontrado pacientes con quemaduras en boca porque un maltratador obligaba a esta paciente a comer alimentos muy calientes y de esta manera, cuando ella no lo hacía, pues la golpeaba y demás. Entonces he encontrado quemaduras en boca, he encontrado también lesiones asociadas a enfermedades de transmisión sexual. La creadora del programa Una Mujer, Una Sonrisa es Adela González, gerente de la fundación, que lo vio claro. Si tú te levantas y te miras en el espejo y lo primero que ves es que tienes las paletas rotas, te estás acordando que hay alguien que te pegó de una manera tan vil que te rompió hasta los dientes, dice. Así que se puso manos a la obra y las primeras mujeres a las que atendieron le dieron la razón. Recuerda que llegaban muy mal vestidas, deprimidas, no tenían trabajo y con la boca en muy mal estado. Pero a medida que se la iban arreglando, había un cambio muy importante en ellas. Empezamos a notar que cada vez venían más monas vestidas, que cada vez interaccionaban más con nosotros, nos enseñaban fotos de sus hijos, nos contaban. Se empezaban a maquillar. Después de 8 años de trabajo en este área, que la Fundación compagina con programas para víctimas de trata o drogodependientes, entre otros, González anima a las mujeres que se vean en esta situación a acudir a sus centros. Pues te pedimos un aplauso para esta iniciativa y que te suscribas a este podcast.